Hola, mis queridas crocheteras, aquí con ustedes de regreso para enseñarles un tutorial nuevo y diferente, y lo principal, bien fácil. Es un cuadrito a crochet muy sencillo, pero con él podemos hacer varios cuadritos de colores y podemos hacer un cojín, una cobijita, podemos hacer una blusa. Hay muchas formas como podemos usar estos cuadritos, pero yo les enseñaré cómo hacer uno. Y los materiales es lana del color de su preferencia, tijeras y un gancho número 5. Chicas, comenzamos con el video. Iniciaré con el anillo mágico y voy a levantar dos cadenas al aire. Una y dos. Ahora voy a trabajar dos varetas. Y ahora haré una cadena y vuelvo a trabajar varetas. Voy a hacer una, dos y tres varetas. Hago una cadena y vuelvo a trabajar tres varetas más. Una vareta dos varetas y tres varetas y vuelvo a trabajar una cadena. Ahora vamos, tenemos que tener cuatro grupos de tres varetas. Llevamos tres grupos, nos falta uno más. Hago una vareta, dos varetas y tres varetas y hago la última cadena. Ahora cerraremos el anillo completando nuestros cuatro grupos. Y con un punto deslizado voy a cerrar mi cuadrito. Cierro la primer fila para iniciar la fila 2. Ok, en la fila 2 voy a trabajar dos puntos deslizados . Aquí voy a hacer un punto deslizado
y aquí donde hice la cadena hago otro punto deslizado y aquí iniciaré, voy a iniciar dos cadenas al aire, una vareta, dos varetas, y voy a trabajar una cadena, voy a trabajar tres varetas más en el mismo orificio. Y terminando mis dos grupos de tres varetas cada grupo, voy a trabajar una vareta en este orificio de aquí y en el que sigue hago otra vareta y vuelvo a trabajar en este orificio, el orificio grande, vuelvo a trabajar mis dos grupos de varetas, que acuérdense que son tres varetas, una cadena, y luego vuelvo a hacer tres varetas más. Orificios que siguen, hago una vareta aquí y hago otra vareta en este orificio y ya llegué en el orificio grande y ahí vuelvo a hacer mis dos grupos de varetas. Y así voy a continuar haciendo lo mismo hasta terminar mi fila número 2. Llegando al final de la fila, cierro con el punto deslizado y ya está dando forma nuestro cuadrito. Vamos a trabajar una fila más para enseñarles cómo va creciendo el cuadrito. Levanto dos cadenas y voy a trabajar una vareta y en el orificio grande, acuérdense, vamos a hacer nuestro dos grupos de varetas. Llevo dos varetas, tres varetas y hago mi cadena y vuelvo a realizar
tres varetas más para completar mi grupo de la esquina, que son, acuérdense, dos grupos en cada esquina. Y en los puntos que siguen solamente haremos una vareta en cada orificio hasta llegar a donde está el orificio grande, y volvemos a realizar nuestros dos grupos de vareta. Y así es como va nuestro cuadrito, va extendiéndose, y lo que lo hace extender es por los grupos que ponemos en cada esquina. Hice mis tres varetas, hago mi cadena y vuelvo a hacer tres varetas más. Para completar mis dos grupos. Aquí ya completé mis dos grupos. Y voy a hacer mis siete varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y vuelvo a trabajar mis dos grupos en la esquina. Hago una vareta, dos varetas y tres varetas. Hago mi cadena y vuelvo a trabajar tres varetas más. Y ya continúo haciendo mis siete varetas en los siete orificios siguientes hasta llegar a la otra esquina para trabajar mis dos grupos de varetas. Y aquí haré mis últimos grupos y luego haré mis últimas varetas para cerrar mi última fila. Y terminamos nuestro cuadrito, chicas. Recuerden que con este cuadrito ustedes pueden hacer muchos cuadritos de diferentes colores y pueden hacer una funda para una almohada, pueden hacer un cojín, pueden hacer una cobijita para un bebé,
Muchas cosas se pueden hacer. Yo uso estos cuadritos también para hacer las túnicas que mi hija hace y yo usamos estos cuadritos. Nada más que los cuadritos son más grandes, entonces nada más hacemos más filas para que el cuadrito sea más grande. Gracias por ver el video y las espero para mi siguiente tutorial. Recuerden suscribirse y hasta pronto, chicas. Cuídense mucho. Gracias.